Gracias, señor presidente. Desde luego, si algo ha fracasado en la gestión que hoy nos ocupa, es la gestión bipartidista del nombramiento, porque desde luego ni el Gobierno ni el Partido Popular se ha dirigido al grupo que ahora represento para tratar de consensuar nada. No sé si al resto de grupos minoritarios de la Cámara se ha dirigido, pero bueno, tampoco hemos tenido la oportunidad de tratar de valorar las propuestas del grupo mayoritario para conseguir 2/3 de la Cámara. Hoy se nos trae a ratificar esta Cámara un doble despropósito, constitucional y político. En primer lugar, implica un abuso claro y meridiano de la capacidad que el artículo 86 de la Constitución otorga al Gobierno para que, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pueda dictar disposiciones legislativas provisionales. La exposición de motivos de este Real Decreto Ley 15/2012 es la que, con su pobreza argumental, mejor ilustra la inexistencia de necesidad extraordinaria y urgente para usar, en este caso abusar, de esta constitucional ruptura de la separación de poderes. No es cierto que el hecho de que la presidencia del Consejo de Administración de la Corporación se esté ejerciendo de forma rotatoria entre sus miembros impida de facto el funcionamiento de la sociedad, y muchísimo menos que ello ponga en peligro el cumplimiento de las funciones de servicio público. Televisión Española emite, Radio Nacional emite y seguirán emitiendo. Como es público y notorio, el servicio público no corre ningún peligro, se sigue y se seguirá dando sin ningún problema de continuidad. El Gobierno, en esta vía de escape hacia ninguna parte que está recorriendo a golpe de Real Decreto Ley, vuelve a suplantar una vez más la capacidad legislativa de esta Cámara, convirtiéndolo en un mero órgano para refrendar la legislación que emana del Poder Ejecutivo. Pero esta vez no es la urgente y extraordinaria necesidad de aplacar unos mercados financieros insaciables la que pudiese disculpar ni remotamente reformas urgentes e inaplazables, las más de las veces inútiles. Esta vez la justificación está tan cogida por los pelos que la inconstitucionalidad de este Real Decreto Ley es evidente. Por eso, los miembros del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa Xunta, los miembros de la izquierda plural, defendemos la necesidad de plantear un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional, y por ello hacemos un llamamiento al resto de grupos de la Cámara, que también comparten esta certidumbre, a que se tramite el mismo de forma plural, lo más plural posible. En segundo lugar, este Real Decreto Ley es un despropósito político porque está dirigido a acabar con la pluralidad y la mínima independencia en la dirección de la corporación. La reducción del número de miembros del Consejo de Administración y el cambio en su régimen de dedicación implica, de hecho, una disminución en la representación, pluralidad política y sindical, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El verdadero objetivo del Gobierno con este Real Decreto Ley es tomar el control directo de la dirección de la radio y televisiones públicas. El pretendido ahorro no es más que una mala excusa aprovechando el nefasto momento económico que vivimos y que el Gobierno es incapaz de paliar. Lo de menos para el Gobierno en este caso es el ahorro. Lo sustancial es evitar que se controle el nuevo modelo de gestión que se quiere imponer. La garantía de la mayoría cualificada en la elección de determinados órganos es la forma en que nuestro ordenamiento jurídico trata de forzar la necesidad de acuerdos entre las fuerzas políticas para salvaguardar en lo posible la independencia y, en todo caso, la pluralidad de la composición. El Partido Popular se niega a asumir su parte de responsabilidad en la búsqueda de consensos y prefiere cambiar la norma para forzar la imposición de una decisión unilateral, aprovechando una mayoría absoluta espuria que solo se apoya en el 44% de los votos emitidos el pasado 20 de noviembre y que solo por la desproporción que consagra la ley electoral se convierte en absoluta en esta Cámara. Porque lo que en realidad hoy nos trae aquí el Gobierno es el final de un intento de gestión plural e independiente de la radio y la televisión pública y la imposición de su propio modelo. Un modelo que no es nuevo, que es viejo, que ya conocimos durante la anterior etapa de gobierno del Partido Popular. Una forma de manipular los medios que alcanzó su paroxismo entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, de una forma tan terrible que acabó moviendo masivamente las conciencias de la ciudadanía adormecida previamente. Con esta reforma el Partido Popular nos lleva nuevamente al pasado, a aquella oscura caverna en la que la realidad se deformaba hasta el esperpento. Pero este no es un menú de plato único. El Gobierno nos tiene preparadas otras delicatessen en esta dieta de adelgazamiento de lo público, de la pluralidad y de la independencia. La reforma legal en trámite de la Ley 7/2010,
que pretende eliminar la prohibición de privatizar los servicios informativos de las televisiones autonómicas, vendrá a ser otro elemento más para terminar con la independencia y la pluralidad de los servicios informativos en las cadenas públicas. El Partido Popular ya sabe mucho de todo esto. Lleva muchos años desarrollando un modelo de gestión de los medios públicos tremendamente ruinoso y, lo que es peor, manipulador y teledirigido desde sus gobiernos. El Partido Popular está acostumbrado, cuando gobierna, al ordeno y mando, a disponer de un mando a distancia de hierro para seleccionar y cortar lo que debe o no debe ser emitido por las cadenas públicas. Un modelo de gestión televisiva tan censurador que incluso llega a prohibir la emisión de la TV3 en el País Valenciano, mientras se llenan los canales de nuestros televisores, de los televisores de nuestras casas, de adivinos, telepredicadores y vendedores de mercachifles. Un modelo que lleva muchos años privatizando la gestión de casi todo, excepto de aquello que la ley les prohíbe, los informativos, y que ahora también se les va a permitir entregar a las productoras ideológicamente afines al Partido Popular. Unas privatizaciones ruinosas que han llevado a endeudamientos insostenibles, como el ya proverbial de Radio Televisión Valenciana, de Canal Nou, que bate récords, que nadie sabe cómo se va a poder pagar, que ha hundido y ha hecho desaparecer buena parte del sector audiovisual valenciano por los impagos. Ese es el modelo de gestión televisiva del Partido Popular, el de la privatización ruinosa de la gestión. Y de esa gestión son ustedes los únicos responsables. De eso no le pueden echar la culpa a ustedes a ningún otro, ni a los que gobernaban antes, ni a los de fuera. La culpa de la gestión de esa televisión pública ruinosa que ha sido Canal Nou es toda suya, toda del Partido Popular. El Real Decreto Ley que nos ocupa tampoco viene a solucionar lo que sí es una necesidad urgente para el libre ejercicio de la comunicación audiovisual: la defensa de los derechos de los menores, de la transparencia, el pluralismo, la independencia y la imparcialidad. Y para velar y garantizar todo esto, la legislación prevé el establecimiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. El anterior Gobierno no fue capaz de ponerlo en marcha. El actual, con ese habitual desparpajo declarativo, a veces contradictorio, a veces amenazante, a que nos tiene acostumbrados, ha mostrado su nula voluntad de ponerlo en marcha. Y bien al contrario, pretende unificar en un único y revuelto organismo regulador de mercados y competencia aquellos que hasta ahora la legislación había establecido por separado. Al final, para el Gobierno, los ciudadanos solo somos una parte de los insaciables mercados, todo es competencia y los trabajadores ya solo somos empleados. El neolenguaje trata de ocultar y desdibujar la realidad, pero esta es tozuda, la realidad es tozuda y se manifiesta y golpea cacerolas en las calles de forma insaciable. Por la dejadez gubernamental anterior y presente en poner en marcha este ente independiente regulador de los medios de comunicación, los derechos y la protección de los menores se ven continuamente conculcados, al igual que las normas legales sobre límites de publicidad o prácticas tan al uso como subir el volumen de emisión cuando se pasa a publicidad. Y a las cadenas que realizan estas prácticas prohibidas les sale más barato incumplir la ley que cumplirla. Y eso no se le escapa a nadie lo que implica. Es el antiestado de derecho. Concluyo ya. La aprobación por el Gobierno de este Real Decreto Ley es un despropósito, porque no respeta el precepto constitucional de urgente y extraordinaria necesidad. Y por lo tanto entendemos que es inconstitucional. Además, es una vuelta al pasado, al peor y más negativo de los pasados, de manipulación informativa, de falta de pluralidad y de control independiente. Nuevamente, el Partido Popular va a volver a introducir en nuestras casas el gris ceniciento de la información.